El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los sucesos ocurridos en las últimas semanas en Wall Street, lo que pasó con GameStop, los usuarios de Reddit y cómo está cambiando realmente el mundo de las inversiones, aunque en realidad se trata de hacer las mismas cosas, solo que de forma diferente. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celismaggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. La verdad es que desde hace mucho tiempo ciertas personas o incluso grupos en particular han tenido mucha influencia sobre lo que son las inversiones, el valor de las acciones de ciertas empresas y de una u otra manera, aunque lo consideramos mercado libre, la realidad es que hay veces hay ciertas fuerzas que mueven todo, que no nos damos cuenta conscientemente todo el poder y toda la influencia que tienen. Entonces resulta que hace poco, pues simplemente un grupo de gente que se reunió en Wall Street Bets, que es básicamente un foro de Reddit. Reddit es una red social donde la gente se reúne a discutir todo tipo de temáticas. Y ellos vieron una oportunidad y dijeron, vamos a unirnos todos y vamos a hacer tal cosa. Y resulta que el hecho de que ellos se unieran y hicieran eso sacudió los mercados de una manera increíble. Pero entonces básicamente vamos a empezar desde el inicio. Hablemos por ejemplo de la empresa GameStop. GameStop no es más que una tienda de videojuegos que vendía simplemente consolas y cosas por el estilo. Ahora, con el tema virtual, con el hecho de que ahora tú puedes descargar los juegos por internet, comprarlos en línea y muchas otras cosas, pues claramente desde hace un tiempo se veía viniendo como hacia en picada prácticamente su valor en acciones, porque pues ya no tenía tanta proyección a futuro y de pronto su adaptabilidad no estuvo tan buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos inversionistas vieron la oportunidad de apostar en contra de esta empresa. En otras palabras, invertir de manera que si sus acciones bajaban, ellos ganaran. Y esta es una de las cuestiones que de pronto muchas personas no saben. Cuando uno invierte, uno puede comprar barato para vender caro, pero también puede utilizar la estrategia opuesta, que es una estrategia en la que tú pides prestada una acción, la vendes cara, y luego cuando baje de precio ya la compras barata y la devuelves. Funciona exactamente como un contrato en el que tú estás obligado a cumplir con devolver la acción en cierto periodo de tiempo. En este caso, te conviene que realmente tú puedas vender la acción cara y esta en el plazo en el que tú tienes para devolverla baje de precio para justo antes de tener que devolverla, volverla a comprar, pero mucho más barata y tú te quedas con la diferencia. Resulta que esta acción o este tipo de trade lo pueden hacer todas las personas ilimitadamente y sin importar la cantidad de veces que se haga. Es más, yo puedo pedir prestada la acción, venderla y alguien puede con esa acción hacer lo mismo y se puede repetir cuantas veces sea, por lo que incluso se podría dar el caso de que haya más dinero en contra de la acción que lo que la empresa incluso vale. Entonces, pues realmente muchos inversionistas grandes y de firmas y de fondos de inversiones vieron como la oportunidad de que se invertían en contra como tal de empresas como GameStop e incluso algunas otras, pues realmente el hecho de que esta empresa cayera les iba a generar mucho dinero, porque la gente al ya no querer invertir como tal en esta empresa, pues iba a estar dispuesta a pagar menos por sus acciones y su valor iba a ganar mucho más. Ahora, aquí es donde entran los usuarios de Reddit. Cuando ellos empezaron a ver que había tantas apuestas en contra de esta empresa, simplemente se reunieron suficiente cantidad de personas y dijeron, vamos a hacer justo lo contrario, o sea, vamos a empezar a comprar acciones de esta empresa y a comprar y a comprar y a comprar. Y en el momento en que empezaron a comprar, claramente, debido a las fuerzas del mercado, oferta y demanda, aumentó la demanda, el precio empezó a subir. De hecho, se propusieron la meta de esperar a que subiera a $1,000 el precio, habiendo empezado como en cerca de $19, lo cual es una locura. Entonces ellos empezaron a comprar y a comprar y a comprar, precisamente para el momento en que los grandes fondos de inversiones y las personas incluso multimillonarias que tenían inversiones en contra de esta empresa tenían ya los plazos de sus contratos para devolver las acciones y tener que recomprarlas al precio que estuvieran ya próximos a vencerse. Como el precio subió y como estaban obligados a tener que devolver las acciones, se vieron obligados a pagar grandes cantidades de dinero, de manera que su apuesta en la que ellos procuraban que el precio de la acción bajara, salió al revés. Simplemente ellos vendieron la acción más barata y tuvieron que recomprar la cara para poder pagar ese contrato y perdieron grandes cantidades de dinero.
Y aquí hay varias cosas que ocurrieron. Muchas personas simplemente empezaron a ver realmente el poder y la influencia que tiene el Internet y los grupos de personas que se reúnen a estudiar finanzas personales, lo cual es verdaderamente increíble. Lo segundo, que los fondos de inversión y los grandes inversionistas empezaron a quejar porque esto no era libre mercado, no, como no les conviene a ellos, pues sencillamente debería haber una regulación. Pero estas son las mismas personas que piden que no se regule el mercado cuando ocurren cosas que a ellos sí les beneficia, cuando ellos simplemente de manera cruda y cruel invierten en contra de una empresa y ganan a costa de que la empresa quiebre. Y muchas otras cosas. Cuando a ellos les conviene, todo va perfecto y no deberían regularlo. Pero cuando ellos pierden dinero, pues claramente ahí sí deberían intervenir las entidades. Entonces incluso llegó a pasar que, por ejemplo, estaban permitiéndole a algunos de estos grandes inversionistas no tener que pagar los contratos a los cuales se comprometieron, o en otras palabras, no cumplir con sus obligaciones y dejar que muchas personas que invirtieron en el libre mercado pues no recibieran su dinero habiendo hecho una transacción perfectamente válida. ¿Qué diferencia hay entre que un grupo de usuarios de Reddit se reúna y tome una decisión a que una persona famosa dé una recomendación sobre una acción para comprar, o diga el precio de tal cosa va a bajar, o compremos petróleo porque tal cosa? O sea, esto simplemente lo han hecho toda la vida, y simplemente a veces incluso los directores de grandes bancos y eso tienen la capacidad y sobre todo la influencia y el poder de decirle a la gente qué hacer, y con esto mueven mercados, suben empresas y hacen muchas otras cosas. Incluso ocurrió que ciertas plataformas de inversiones en Estados Unidos como Robinhood empezaron a limitar una de las dos opciones, es decir, las personas ya no podían comprar la acción sino solamente venderla, lo cual va totalmente en contra justamente del libre mercado. Y esto nos enseña muchas cosas, por ejemplo, que si todos los inversionistas grandes, personas con mucha experiencia, que llevan años o décadas haciendo lo que hacen, pueden tomar decisiones que incluso en algún momento se van a ver equivocadas, pues que todos realmente tenemos mucho por aprender. Que este es un mercado o un negocio o un trade que realmente nunca vamos a tener con certeza la claridad de qué es lo que hay que hacer para ganar dinero, de cuándo son las condiciones correctas, de cuándo una empresa va a caer y muchas otras cosas. Por ejemplo, GameStop, ahora su valor de acción está cayendo porque ya todo el mundo de pronto está como queriendo liquidar o ganar dinero pues con sus inversiones, porque si nunca venden, pues realmente nunca van a ganar nada. Aquellos que compraron esperando a que los grandes inversionistas tuvieran que pagar más caro y ya están en un punto en donde pueden sacar rentabilidad. Puede que la acción vuelva a subir si estas personas de Reddit se organizan y dicen vamos a hacer llegar realmente el precio de 1000 porque no ha llegado a 1000. O puede que simplemente a partir de ahora caiga en picada, ya que esto es noticia mundial. Sea como sea, esto nos enseña mucho que predecir el mercado, a veces incluso ni siquiera con los mejores gráficos y análisis que podamos hacer, lo podríamos lograr debido a que simplemente hay fuerzas humanas, psicología y muchas otras cosas incluso inesperadas que pueden ocurrir en este momento. Además, invertir en este momento en empresas que están en caída y que pueden que suban, que bajen, que ocurra quién sabe qué cosas, es muy riesgoso. Realmente puede ocurrir que tanto suban los precios como bajen los precios, como haya una caída en picada, como suba inesperadamente, y no hay garantías como tal de que tú vas a ganar realmente dinero. Aquellas personas que se reunieron en Wall Street hicieron como con la ilusión y la esperanza de ganar. Muchos de ellos perdieron. Otros se volvieron millonarios solamente con una inversión pequeñita. Y lo cual pues realmente es increíble debido a que las personas que lo hacen sabiendo cuáles son los riesgos y lo hacen con riesgo calculado, pues tienen probablemente mucho que ganar y poco que perder. Pero claramente es fundamental la educación y el conocer exactamente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y aún con esa información no tenemos la certeza absoluta, como lo demuestran pues los grandes inversionistas y los directores de fondos, los cuales están muy enojados por el hecho de que algo así haya pasado. Pero es bueno, porque finalmente esto hace que todo sea un poco más democrático, por así decirlo, y que simplemente los usuarios normales también tengamos la posibilidad de mover los mercados y de modificar la manera en que funcionan las cosas. Yo creo que cada vez nos acercamos a un mundo en el que las personas tenemos mayores capacidades de tener el control de nuestras finanzas, entender cómo realmente ser un jugador activo en el mundo financiero.
Y esto es clave, especialmente si tienes en cuenta de tu lado el tema de la educación financiera. Y si esto es algo que te interesa, te cuento que mi entrenamiento Dinero y Abundancia te enseña todo lo que debes saber para que tú puedas establecer tu propio camino hacia la libertad financiera. De momento, el curso no incluye tema de inversiones. Esto lo vamos a añadir más adelante y seguramente te va a encantar. Sin embargo, sí vamos a incluir tres cosas en este preciso instante si decides entrenarte. La primera de ellas son los patrones subconscientes mentales que básicamente tú desde niño has adquirido por tus amigos, familiares, la sociedad, tus profesores y muchas otras fuentes que te impiden ver y aprovechar oportunidades que te podrían hacer ganar mucho más dinero. Así como la forma de generar ingresos con lo que ya sabes o tus habilidades y capacidades monetizables. Por supuesto, también los ingresos pasivos es el tercer punto, que es cómo tú puedes ganar dinero incluso mientras no estás trabajando. Muchas cosas, herramientas y posibilidades que si tú empiezas a explorar, a estudiar, a entender y aplicar en tu vida, lo más seguro, aunque no es una garantía y aunque no es una promesa, es que tu vida financiera empieza a mejorar drásticamente. Porque yo no te puedo garantizar realmente que tú vas a ganar dinero. Pero si tú te pones juicioso, empiezas a educarte financieramente, a poner de tu parte, a llevar a cabo un esfuerzo constante, porque pues esto es un esfuerzo, esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, estoy 100% seguro que al menos algo de progreso vas a notar. Como mínimo tu mentalidad hacia el dinero va a cambiar, la forma en que tomas decisiones y muchas otras cosas, como ha sido mi caso y el caso de muchos estudiantes. Me encantaría también contar contigo en el entrenamiento, así que te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.